Y va a dar inicio en vivo y en directo desde el Colegio San Ignacio. Este que les habla es Darío Rodríguez para IQ Voleibol TV. Hoy en la final de la categoría Varsity masculino se enfrentan Bayamón Military Academy contra los locales. Y usted está viendo la introducción de los muchachos. Hoy celebrando a los seniors entre ellos Daniel Henwood, Amadri Velasco, Jaycee Rodríguez, Gabriel Marsuach y hoy veremos a los muchachos de San Ignacio enfrentarse a los Eagles. Usted no se puede desconectar, que esto promete ser candela, candela y candela. Un merecido reconocimiento a los seniors: Elías Ten, Jaycee Rodríguez, Daniel Henwood, Eduardo Ferrer, Amadri Velasco, Gabriel Marsuach, su familia,
le hacen entrega de uno, José Colbert también. Familia le hace entrega de unos reconocimientos. Senior Night aquí. Y estamos listos para el inicio de este primer parcial de la final varsity masculino. Traído a ustedes gracias a IQ Voleibol TV, tu canal de las categorías menores favorito. Y ahora sí, nos preparamos para que dé inicio esta final que promete estar en candela. Traído ustedes gracias al auspicio de GoPrint, 24 Hours Digital Printing, GoPrintPR.com. También gracias al auspicio de Amaury Velasco Realty y de Our House en San Patricio Plaza, el servicio. Es de Lorenzo. Servicio brincado. Rafa con buen pase. Van por el medio, pero llegó el bloqueo. Llegó el bloqueo de Bayamón Militari. Y se enciende la gradería. Esto promete ser un tremendo partido. Lorenzo Rivera al servicio. Lo hace brincado. Y el pase es bueno. Van por la 4 con Amaury Velasco. Contra las manos del bloqueo. 1-1. La cancha está repleta. Y si usted ve la cámara brincando, es que toda la fanaticada está moviendo donde nosotros estamos ubicados. Servicio. Flotado, fue bueno el pase. Van por la 2 con Dylan Velázquez. Por encima del bloqueo consigue el punto. Consigue el punto número 2. Bueno el servicio. Amaury con buen pase. Y Daniel Henwood, del segundo toque, logra completar la gesta. Pero argumenta que hay retención el árbitro principal. Bueno, el servicio. Henwood por la 4 con Amaury. Consigue el punto número 2 para Velasco. 3-2. Que hemos visto aquí es highlight tras highlight. Al servicio viene Daniel Henwood con el número 5. Servicio brincado de Henwood. Bueno, el pase de Randy. Van por el medio. Tuvo que entregarla en esta ocasión. Ferrer con Gabriel Marzuach, que consigue el punto número 3 y el empate es para BMA. Empate de San Ignacio ahí. Servicio de Henwood a posición 1. Bueno el pase. Costales con Lorenzo, se quedó en la malla en esta ocasión. 4-3. Domina por ahora los Leones.
Servicio de Henwood. Flotado. Bueno, el pase de Lorenzo. Van por la 2 con Dylan. Consigue el punto. En ataque, Dylan Velázquez. 4-4. Servicio de Dylan, es flotado a posición 1. Van con Amaury, le tiró con todo. Y salió con nada en esta ocasión. Tremendo bloqueo de Randy Delgado. 5-4. Domina el equipo de BMA en el primer parcial. El servicio de Dylan es flotado a posición 1. Eduardo Ferrer con problemas. Van por allá por la 4 con Gabriel Marzuach. Consiguió el punto número 5. Gabriel Marzuach en ataque. Muy buena colocación de Daniel Henwood en esa ocasión. Va al servicio a Mauri Velasco. Servicio flotado, es a posición 6, boleadita. Van por la 4 con Randy Delgado. Y consigue el punto número 6. Yo no sé si usted puede percibir la intensidad con que se está jugando en este partido. Pero realmente se está jugando bien duro. Servicio de Randy a posición 5 con problemas. El pase, Carlos Costales se llevó la malla. Se llevó la malla, el punto es el 6. Y viene el servicio Javier Sepúlveda. Servicio bueno, llegó el pase. Bola por la 4 con Lorenzo. Lorenzo Rivera consigue el punto número 7 para BMA. Y esto es punto a punto. Ahora viene el servicio. Ignacio Hernández con el número 23. Servicio flotado a posición 6. Llegó el pase Henwood por la 4 con Marzuach. No pudo defender BMA y llegó el punto número 7. Para los locales, cuando hay cambio, entra José Carlos Méndez. Joseca al servicio. 7-7. El servicio de Joseca va hacia la 1. Colocación por la 4 y coló la pelota entre las manos del bloqueo de Daniel Henwood. 8-7 domina el equipo de BMA. Carlos Costales viene al servicio. El servicio flotado de Costales a posición 5. Bueno, el pase de Henwood. Juegan por el medio con Jaycee. Pero buena la defensa de Randy con Lorenzo. Llegó el bloqueo de Jaycee. Van por la 4 una vez más con Lorenzo. Y en esta ocasión consigue el punto número 9 Lorenzo Rivera. Nueve por siete. Servicio va hacia posición 5. Bueno, el pase de Amaury. La juegan por la 4 con Henwood y cuela la pelota. Entre el bloqueo le concede el punto número 8. A los locales. Viene al servicio Rafa San Miguel. Rafa va a servir. Flotado a posición 1. El pase fuera de la zona de Lorenzo. Van con el mismo. Le pegó por encima, pero a territorio de nadie.
fuera de la zona ese ataque, concede el empate, el número 9. Regresa San Miguel al servicio. Servicio flotado a posición 1. Llegó el pase. Van con el mismo con Lorenzo. Y fuera de las líneas. Dos errores corridos ahí. Viene el servicio ahora Rafa San Miguel. Rafa con el servicio flotado a posición 6. Van por la 2 con Lorenzo y fuera de las líneas el ataque. El punto es el 11. El punto es el 11. Rafa San Miguel se mantiene al servicio. Puso al equipo en juego y los errores en ataque de BMA le han concedido un par de jugadas muy buenas a San Ignacio. La ventaja la juegan por el medio con Jaycee. Llegó la defensa. Randy la coloca muy pegada. Tiene que entregarla. Joseca la busca en el cima de la malla y Jaycee logra completar. El punto es el 12. Para San Ignacio. Y hay tiempo solicitado por el entrenador de la Diamond Military Academy. Nosotros agradecemos a nuestros auspiciadores, Our House. Si usted quiere pasarla bien, tiene que ir a Our House, allí en San Patricio. Gracias a Mauri Velasco Realty. A Mauri Velasco Realty. Muchas gracias también a GoPrint 24 Hours Digital Printing, GoPrintPR.com. Y esto es una transmisión exclusiva de IQ Voleibol TV, así que usted no se puede perder todo lo que está sucediendo en el deporte de las categorías menores. Usted lo ve aquí en IQ Voleibol TV. Luego de ese tiempo pedido, solicitado por Samuel Congui, 12-9 domina todavía el equipo de San Ignacio. Y el servicio va a ser flotado a posición 5. El pase fuera de la zona. La juegan por la 2 con Dylan Velázquez, que consigue el punto 10. Y viene el servicio Lorenzo Rivera. 12-10. La fanaticada se hace sentir aquí. Servicio de Rivera. Bueno, el pase de Ferrer. La juegan por la 2 con Henwood. Le quitó velocidad. La logra conseguir BMA. Una vez más Joseca con Henwood. Y en esta ocasión le pegó para la línea con toda la fuerza y consigue el punto número 13. Daniel Henwood para los Leones. Viene el servicio. Elías Ten. Si Jimmy estuviese aquí hubiese dicho The Perfect Ten. Elías al servicio, con el servicio flotado a posición 1. El pase fuera de la zona, la juegan con Randy y le pegó a territorio de nadie. El punto es el 14. Punto 14 para los locales, los Leones. Al servicio se mantiene Elías Ten. Pase fuera de la zona, la juegan por la 2 con Dylan. Le quitó fuerza, Elías estaba ahí. Joseca con Daniel Henwood, que consigue el punto 15.
el cambio. Vaya, Elías Ten ahora al servicio. El servicio es flotado a posición 6, fuera de la zona al pase. Van por la 2 con Dylan, le tiró. Consiguió las manos de Javier Sepúlveda en el bloqueo. Y a su vez consigue el punto número 11, Dylan Velázquez. Están allá secando todavía la cancha. En la 5. Y ahora va el servicio Víctor Meléndez. Servicio de Víctor es flotado. Bueno, el pase, van por el medio con Javier Sepúlveda, el cuarto bate. Llegó y se hizo sentir con un marronazo. Regresa a cancha Gabriel Marzuach. Sale José Carlos Méndez. Va al servicio Daniel Henwood, colocador estelar y capitán de los Leones. Bueno, el servicio en esta ocasión. Directo el servicio, perfecto, ace. 17 por 11. Y tiene que solicitar su segundo y último tiempo técnico el entrenador de Bayamón Military Academy. Usted no se despegue, que venimos con más. Esta transmisión es traída a ustedes gracias a GoPrint, 24 Hours Digital Printing, GoPrintPR.com. También gracias al auspicio de Amaury Velasco Realty. Además, agradeciéndole a Our House, la casa de los atletas y la casa de IQ Volleyball TV. Y dándole gracias a The Sneaker Spa y a Dabel Brand. Marcas oficiales de las categorías menores. Al servicio va Daniel Henwood. Y hay tanta fanaticada que han tenido que detener el partido en varias ocasiones. Servicio va a hacerle Henwood. Servicio brincado a posición 1. Bueno, el pase en esta ocasión. Van por la 2 con Dylan. Llegó el bloqueo, pero fuera de las líneas. El punto es el 12 para BMA. Y viene el servicio Dylan Velázquez. Servicio flotado con problemas, el pase, el poke para la 4, tiene que entregarla Costales por el zaguero, tiene que tirar un dinqueo ahí. Van por la 4 y la dejó en la malla Gabriel Marzuach. Llegó el 13 para los Eagles de Bayamón Militar. Y déjenos saber ahí en los comentarios a quién es que usted está apoyando. Que usted está apoyando a los Eagles o San Ignacio. Servicio flotado. Bola por lado. Sí, consigue el punto a Amaury Velasco. Eso es, me gusta. Ahí está Luis Pagán, Jonathan, Alex.
18 a 13 el partido. Flotado el servicio, va a posición 3. Van con Randy. Llegó la defensa. La pelean en la malla. Henwood juega por la 2 con Marzuachi. Consigue el punto. Con ataque hacia la línea. Cambiando de velocidad. ...19-13 domina el equipo de San Ignacio en este primer parcial de la final varsity masculino. Y se va a detener de nuevo la acción porque están secando el piso. Y parece que, no sé quién fue que se lanzó allí, que se tiró para salvar esa pelota, pero estaba bien sudado porque se detuvo por bastante, ya casi 2 minutos ahí secando el piso. Amaury Velasco al servicio, 19-13, flotado el servicio, es a posición 6, bueno el pase, la juegan por la 2 con Dylan, que se quedó solo, pero... le envió fuera de las líneas, el punto es el 20. Buena la colocación en esa ocasión de Carlos Costales, que lo dejó solito, pero no pudo convertir. Servicio flotado a posición 1, llegó el pase, van por el zaguero del 6 y con la ayudita de la malla consigue el punto número 14, el combinado de BMA. Hay doble cambio por parte de BMA. Entra con el número 1, Adrián Vélez, y con el número 14, Ramos Nelson. Servicio de Randy, la bola con Marzuach, la pega. Zaguero Randy ahora tiene que entregarla. Juegan con Marzuach una vez más. Y el 21 es para los de casa, los Leones. Ya no quedan tiempos para Bayamón Military. Solo cambios. Y si logran que alguien que esté bien sudado se tire por ahí, pues tengan que parar el juego secando, pues eso también ayuda. Sepúlveda con el servicio. Llegó Adrián, la va a entregar Lorenzo Boleada, Sepúlveda, Henwood, Rodríguez consigue el punto número 22 para la causa de los Leones, los de casa, 22-14. Va Javier Sepúlveda al servicio. 22-14, servicio de Sepúlveda, bueno el pase de Lorenzo, van con el mismo, le pega, le dio en la cabeza a Marzuachi y se quedó en cancha. Una vez más, y en este caso fue efectivo el ataque de Lorenzo, dándole el punto 15. Viene el servicio, hay cambio y viene el servicio con el número 12, Yomar Laureano. ...22-15, servicio de Yomar a posición 5 con problemas, Eduardo tiene que colocar, van por la 4 y fuera de las líneas el ataque de Carlos Rivera, también conocido como Ciribillo de cariño, le envía fuera de las líneas. 22-16... bueno el servicio. El pase, van por la 2 y la logra colar Gabriel Marzuach.
le concede el punto 23. Hay cambio por parte de San Ignacio. Sale Marzuach, entra José Carlos Méndez. José Cal servicio. El servicio de José Cal va a ser flotado. Servicio, bueno, el pase, van por la 4 y llegó el bloqueo de Daniel Henwood frente a Lorenzo Rivera, 24 a 16. Bloqueo impresionante. Estaban en las nubes ahí esos dos. Bueno, los tres, porque Jaycee también estaba en el bloqueo. José Carlos con el servicio, buscando a Randy en esta ocasión. Tiene que entregar la BMA y buena entrega. Van ahora con Henwood. Consiguió el 25. Y el primer parcial para los Leones. Cambio de lado. San Ignacio se lleva el primer parcial.
iba a dar inicio al segundo parcial. Que estamos aquí disfrutando desde el Colegio San Ignacio en este torneo invitacional. El servicio va a ser de Daniel Henwood. Servicio, perdón, de Rafa San Miguel. Bueno, el pase. Van por la 4 y la defensa no logró controlarla en esa ocasión. El punto es el número 1 para el combinado de Bayamón Military Academy. Uno por cero. Servicio flotado. Llega el pase de Eduardo. Van por la 4 con Amaury. Consigue el punto número 1. Para los Leones. Para el servicio JC Rodríguez. Vino a cancha Javier Sepúlveda. Uno a uno. Servicio de Jaycee a posición 5. Van por el medio y buena la defensa de Amaury. La juegan por la 2 con Marzuach y se quedó en la malla injusto en esa ocasión. El punto es el 2 para BMEA. Dos a uno domina BMEA en este segundo parcial. Un parcial por cero domina San Ignacio. Van por la 4 con Amaury. Buena la defensa de Costales. Van por la 4 una vez más. Y en esta ocasión consigue el punto número 2. Amaury Velasco con ataque contundente por posición 4. El partido se encuentra un parcial por cero a favor de San Ignacio. 2 a 2 este segundo parcial. Ahora sí viene el servicio Daniel Henwood. Ahorita fue Rafa San Miguel, que se encuentra ahí también en posición 6. Y ahora sí se prepara la acción. Bueno, el servicio de Henwood le quitó fuerza. Van por el 6 con Randy. Llegó la defensa de Eduardo. Van por el medio con Sepúlveda, pero la lleva fuera de las líneas. El punto es el número 3 para Bayamón Military Academy. Y ahora viene Lorenzo Rivera al servicio. Servicio brincado y el pase de Amaury fue fuera de las líneas. 4 a 2. Domina el equipo de BMEA en este segundo parcial. Un parcial por cero domina el equipo de San Ignacio en esta final varsity masculino. El plato grande aquí en San Ignacio. El servicio de Lorenzo es fuera de las líneas. 4 a 3. Cayó fuera de las líneas. Cuatro por tres el servicio. Ahora va a ser de Amaury Velasco. Brincado. Posición 6. Llegó el pase. Van por el medio. Y la logró colar en esa ocasión. El número 9. Víctor Meléndez. Bueno, el pase ahora de San Miguel y consigue atacar la pelota efectivamente. Javier Sepúlveda, quien viene al servicio.
Bueno, el servicio es directo, perfecto, servicio ace del cuarto bate, Javier Sepúlveda. Yo creo que eso le va a costar dinero a su papá. 5-5. Servicio directo una vez más. Y va a seguir. 6-5. Domina ahora de uno Javier Sepúlveda. Con el servicio. Bueno, el pase de Randy. Van por la 2 con Dylan. Buena la defensa. Sepúlveda la deja ahí. San Miguel le hace swing. Con ayuda de la malla. Costales va por la 2. Dylan Velázquez con el ataque. Fue buena la pelota. 6-6. Va al servicio Dylan Velázquez. Domina un parcial por 0. El equipo de San Ignacio. Servicio bueno. Efectivo. Servicio directo. Servicio directo. En esta ocasión de Dylan, consigue el punto número 7. Para Bayamón Militari. Servicio flotado. Es bueno. Eduardo Ferrer con buen pase. La juegan por la 2. Contra las manos del bloqueo. Consigue Gabriel Marzuach el punto. Y hay cambio. Hubo palabrita ahí por debajo de la malla también. De Randy y de Gabriel. 7-7. José Carlos. José Caméndez. Va al servicio. Fuera de la zona, la empujan para la 4. Van con Randy, buena la defensa de Ferrer. Joseca por la 2. Consigue el punto. Daniel Henwood. El punto es el número 8 para los de casa. Bueno. Van por ahí por la 2. Llegó la defensa de Joseca. La luchan en la malla. Joseca coloca para la 4 y fuera de las líneas el ataque de Rafa San Miguel. Viene al servicio Randy Delgado. Estelar esquina de Bayamón Military Academy y líbero de la selección nacional. Sub-19. Aquí tenemos un par de jugadores que han tenido experiencia con los programas nacionales. El servicio de Randy va a ser flotado a posición 5. Bueno, el pase la empuja hacia la 4. Joseca con Daniel. Van por el medio ahora con Jaycee. La defensa la mantiene con vida. Llegó el bloqueo de Jaycee. Costales la juega por la 4. Fuera de las líneas. El ataque de Lorenzo. Y es el punto número 9. 9-8. Dominan los locales. Los Leones. Viene al servicio Rafa San Miguel. ¡Dáselo, Daniel!
Rafa con el servicio flotado a posición 5. Bueno, el pase van con Lorenzo y llegó el bloqueo, pero también la asistencia. Van con Daniel Henwood y es efectivo el bloqueo. El punto es el número 9 para la Bayamón Militar y que empata este segundo parcial. Servicio de Bayamón. Llegó el pase, juegan por el medio, por encima. A el ataque de JC Rodríguez. Y consigue el punto 10 para los de casa. Viene ahora el servicio Elías Ten. De Perfect Ten, diría Jimmy Sepúlveda. Elías viene para gestiones de servicio y defensa. Servicio flotado a posición 1. Bueno, el pase. Van por la 4 con Lorenzo. Llegó el bloqueo de Daniel Henwood. Una vez más y en esta ocasión la completa. Me encanta ese macheo ahí en la posición 4 de BMA y en la posición 2 de San Ignacio. Dos jugadores del programa nacional. Lorenzo Rivera, Daniel Henwood. Dos de las mejores promesas del voleibol local. Servicio de costales a posición 6. Bueno, el pase de San Miguel. Van por la 2. Llegó el bloqueo en esta ocasión de Lorenzo. Le quitó fuerza y consigue el punto número 11 para Daniel Henwood. Y se escucha la gradería, el San Ignacio. 11 por 10 el partido. El servicio va a ser de Daniel Henwood de posición 1. Henwood se prepara entre toda la fanaticada del San Ignacio. Un servicio fue fuera en esta ocasión. El punto es el 11. Para BMA, va al servicio Lorenzo Rivera. Lorenzo va a servir. Le pondrá el brincado. Así será el servicio brincado de Lorenzo. Se quedó en la malla. El punto 12. Viene Amaury al servicio. Amaury Velasco. Flotado el servicio de Globito hacia la 2 con Dylan. Buena la defensa de Velasco. La juegan por la 2 con Marzuach. San Miguel toca la pelota. Van por el medio. Consigue. No sé si era por el medio, por la 4, pero la consiguió Javier Sepúlveda y consigue el punto número 13. El combinado de San Ignacio. Por 11 a Amaury Velasco. Va a servir, pero primero hay que secar la cancha. Allá está grupo de arbitraje haciendo sus gestiones. 13 por 11. Va al servicio a Amaury Velasco. Servicio flotado a posición 1. Dylan con el ataque se quedó encima de la malla. Edgar la regala. Gabriel Marzuach tiene que entregarla. La juegan ahora por el zaguero del 6. Consiguió el punto Lorenzo Rivera. Fue el número 12. 13 a 12 va al servicio Edgar Rodríguez.
Servicio flotado, llegó el pase. Bola para la 2. La tiene que entregar BMA. Y dicen que fue fuera, que tocó arriba. Aquí se hace contacto con algo. Se para la jugada. Viene al servicio ahora. 14 a 12. Al servicio viene Javier Sepúlveda. Sepúlveda con servicio flotado a posición 5. Bueno, el pase de Randy. Bueno, fuera de la zona. Pero se la ponen al mismo. Le pegó con todo. Salió con nada. Buena la defensa de Eric Velázquez, que no está jugando aquí. Pero la sacó. Y hay tiempo pedido, solicitado por el equipo de BMA cuando el partido se encuentra 15 a 12. Y nosotros aprovechamos para darle las gracias a nuestros auspiciadores. GoPrint, 24 Hours Digital Printing, GoPrintPR.com. Agradeciéndole a Mauri Velasco Realty, Ketsin, a Mauri Velasco Realty. También dándole las gracias a Our House, auspiciador oficial de esta transmisión y auspiciador oficial de IQ Voleibol TV, la casa de los atletas en San Patricio, restaurante con pantalla gigante para que veas todos los deportes que quieras ver, y para los gamers también es un paraíso. Y además gracias a The Sneaker Spa, no llegues al torneo con las tenis sucias, llama a Luis Pagan ahí, escríbele a Luis The Sneaker Spa, que él te las va a limpiar y vas a llegar con la grasa al día, al torneo. De regreso aquí, 15 por 12. El servicio flotado de Sepúlveda, bueno para el 5. Costales la juega por el 2 con Dylan. Hugo Maya, no la vieron. Y fuera de las líneas el ataque. No, bueno, dice. ...15 por 3 el partido. Van a secar una vez más. Servicio flotado a posición 6. El pase es muy pegado, pero con una mano para la 4. Tiene que entregarla a San Miguel. La bola es para la 4 y no logró. No logró llegar. El bloqueo de JC. Se cuela la pelota. El punto es el 14. 15 a 14. Domina ahora el equipo de San Ignacio, pero solo de uno. El servicio flotado, bueno el pase, van por el medio con JC, buen toque de bloqueo. La juegan por la 1 con Dylan. Llegó la cobertura y en esta ocasión no pudo ser. Llegó el punto, el número 15 y el empate. Es para BMA por medio de ese ataque zaguero de Lorenzo.
Y buen servicio Dylan Velázquez. Bueno el pase. Van por la 4 con San Miguel. Fuera de las líneas, contra las manos del bloqueo. Consigue el punto número 16. Rafa San Miguel. Hay cambio por parte de San Ignacio. Va al servicio José Carlos Méndez, Joseca. Servicio flotado. Van por la 1 el zaguero. Llegó el pase. Van por la 2 en esta ocasión. Dylan con buena defensa. Costales la deja ahí mismo y trató el tiro de 4 para 4. Pero no pudo ser efectivo. Consigue el punto 17 San Ignacio. Y el servicio de Joseca flotado. Bueno, el pase. Van por el medio. Llegó la defensa de Ferrer. Van por la 2. Le quitó velocidad y consigue el punto. En este caso, Daniel Henwood. El punto es el 18. Se está escuchando ahí a toda la fanaticada. Porque mucho limpio. 18 por 15. Recuerda que nosotros estamos aquí en el calentón de esta cancha. 18 a 15. El servicio. Hubo tiempo solicitado por Bayamón Military Academy. Así que nosotros aprovechamos para darle las gracias a nuestros auspiciadores. Gracias a Amaury Velasco Realty. Get seen, Amaury Velasco Realty. También dándole las gracias a Our House, la casa de IQ Voleibol TV, la casa de los atletas. Y un agradecimiento especial a GoPrint, 24 Hours Digital Printing, goprintpr.com. Estamos listos para terminar este partido. Este parcial puede ser el final, sí y solo así. El equipo de San Ignacio consigue la victoria. 18 por 15. Se encuentra este segundo parcial. Domina un parcial por 0 el equipo de San Ignacio. ...18-15... el servicio flotado es a posición 6... llegó Joseca. Ferrer tiene que bompearla. Dani le tiró con todo, salió con nada. ...18-16... se mantiene con vida el equipo de BMA, y ahora llegó Lorenzo Rivera a la malla. Randy Delgado al servicio. Ferrer con buen pase, van por el medio con Jace y consigue el punto, el número 19 para los Leones. ...19-16... al servicio va Rafa San Miguel. Y se quedó en la malla, pecado capital. Regresa Edgar Rodríguez a la malla. Central de Barranquitas y estudiante de la Bayamón Military Academy.
Bueno, el pase de San Miguel, la juegan por ahí con Dani, 2-2. 2-2. Tremendo ataque de Daniel Henwood. 20-17. Cuando entra al servicio Elías Ten. Elías con el servicio. Servicio flotado a posición 5. Lorenzo y Edgar tiene que tirar el linkeo. La salva con la pierna Javier Sepúlveda. Van por la 4 con Lorenzo y el linkeo en esta ocasión es efectivo. Llegó el punto 18. Para BMA. Va al servicio Carlos Costales. Servicio flotado, posición 5, con problemas el pase, van por ahí mismo. Y lo consigue inmediatamente Daniel Henwood. El punto es el 21. Punto es el 21 para los Leones. Servicio brincado a posición 5. Bueno, el pase de Randy Van por la 2. Le pegó a territorio de nadie. Llegó el punto número 22. ...22-18... Y hay cambios. Sale Lorenzo Rivera por el equipo de BMA. Y entra el número 7, Jan Narváez. Servicio va a ser ahora de Daniel Henwood. Henwood le va a tirar brincado. Y el pase fue perfecto. Costales por la 4 con Dylan Velázquez, que consigue el punto. Con un ataque contra las manos. El punto es el número 19. Va al servicio Narváez. Corto, pero bueno. Llegó ahí el ataque de Amaury Velasco por la 2. Es el punto número 23. Se acerca al campeonato el equipo de San Ignacio. 23-19 el partido. Flotado el servicio y la logra controlar. Edgar tiene que entregarla. Henwood la va a jugar por el medio con Sepúlveda contra las manos del bloqueo. El cuarto bate, Javier Sepúlveda consigue el ataque y el championship point. Primer championship point para los Leones del Colegio San Ignacio. El servicio de Amaury es brincado. Van por la 2. Dylan le hace swing y consigue el punto. ...24-20... Bueno,
Llegó ahora el pase, van por la 4 y Carlos Rivera, el Ciribillo, consigue el punto número 25 y el campeonato es para los Leones del Colegio San Ignacio en un partidazo. Campeones de su torneo en la categoría Junior Varsity Masculino, en la categoría Varsity Masculino y en la categoría Juvenil Masculino. También consiguieron campeonatos Piaget en la categoría Varsity Femenino y Notre Dame en la categoría Junior Varsity Femenino. Así que tremendo torneo lo que hemos visto. Agradecido de los muchachos del Colegio San Ignacio que nos dieron la ayuda aquí en la transmisión. Será hasta la próxima, hasta el próximo fin de semana. Muy buenas noches.